Proceso para la realización de estudio socioeconómico FUNET. FASE, empresa externa contratada por FUNET para la realización del estudio socioeconómico. A continuación te informamos el proceso. Participantes del proceso. Candidato, aval y en caso de solicitarlo FUNET, coaval. Para aval y coaval, si su régimen matrimonial es sociedad conyugal, deberá estar presente su cónyuge. Si el inmueble en garantía es una copropiedad, deberán estar presentes los copropietarios. Para la programación de tu visita es necesario se encuentre concluido tu proceso de integración de expediente electrónico y FUNET te haya emitido el acuse correspondiente. FUNET tenga registrado el pago de la cuota de recuperación. Dado lo anterior, un ejecutivo se pondrá en contacto vía telefónica para informarte la fecha, hora y ejecutivo asignado para la realización del estudio socioeconómico. En caso de que la fecha propuesta no sea propicia, se cancelará para una nueva programación en fecha posterior. Al aceptar la visita, recibirás un correo electrónico en el que se especifica logística, procedimiento, documentación a validar, fecha de la visita y ejecutivo asignado. Para la realización del estudio, es imprescindible que respondas este correo aceptando la visita. De lo contrario, se tomará como no aceptada. En la fecha acordada, un ejecutivo de FASE, debidamente identificado y uniformado, visitará el domicilio donde radica el aval para llenar cuestionario, verificación de documentos y la toma de una fotografía de cada uno de los participantes del proceso y la fachada del domicilio. Para que la visita se realice de forma ágil, es imprescindible que se encuentren presentes todos los participantes y la documentación sea presentada en original. Para tu seguridad, el ejecutivo no se lleva copia de ningún documento. Si el candidato, aval y o coaval radican en diferentes estados de la República, se programarán dos visitas. A continuación te listamos los documentos que deberán presentar estrictamente en original. Candidato, acta de nacimiento, reporte de buró de crédito, identificación oficial, comprobante de domicilio, comprobante de afiliación al IMSS o ISSSTE, cédula CURP, comprobante de ingreso, acta de matrimonio de candidato en caso de ser casado, dirección, números telefónicos, correo electrónico de las dos referencias personales, así como los datos de la persona que firma la carta de recomendación académica. Deben ser las mismas que aparecen en el expediente de FUNET. Dirección, números telefónicos, correo electrónico para solicitar referencia laboral. Debe ser jefe directo, de su empleo actual o el último que haya tenido. Aval. Acta de nacimiento. Reporte de buró de crédito. Identificación oficial. Comprobante de domicilio. Comprobante de afiliación al IMSS o ISSSTE. Cédula CURP. Comprobante de ingreso. Acta de matrimonio de aval en caso de ser casado. Carta compromiso enviada a FUNET. Escritura del bien inmueble en garantía. Avalúo de inmueble o recibo predial vigente pagado, que contenga valor catastral. Libertad de gravamen del inmueble en garantía. Nota. Para coaval y copropietarios, aplican los mismos documentos a excepción de escritura, libertad de gravamen, avalúo de inmueble y recibo predial. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Para dudas o comentarios puedes contactarnos en nuestra página web www.grupofase.com.mx, correo electrónico scervantes@grupofase.com.mx, vía telefónica 5235-7822.